24 Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias en una jornada tremendamente noticiosa. Y vamos a comenzar con esta imagen. Esta es la imagen que quería ver la familia del asesinado mayor Emmanuel Sánchez, sus compañeros carabineros, la fiscalía e incluso el gobierno. Claro, ahí está. El principal sospechoso de matar al carabinero está detenido, pero no fue un trabajo fácil. Logró huir de nuestro país, cruzó varias fronteras hasta esta tarde, cuando fue capturado en Colombia, cuando aparentemente pretendía llegar a Venezuela. Todos los detalles de su captura lo revisamos en la nota de Yesenia Yamet. Por 13 días, él fue el más buscado de Chile. Dayonis Junior Orozco Castillo, el hombre camaleónico de las mil caras e identidades. 5 países estuvieron atentos en su búsqueda hasta que por fin cayó. Podemos estar tranquilos en nuestras casas de que no vamos a poder o no vamos a recibir algún tipo de represalias al respecto. Eso nos permite vivir el luto de forma más tranquila. A 5.700 kilómetros de Santiago, una ruta de la ciudad fronteriza de Popayán, en Colombia, fue el escenario de su captura. Nosotros íbamos siempre unas horas atrás, unos días atrás del trayecto, pero afortunadamente ya cuando estaba en Colombia nos pudimos adelantar y pudimos efectivamente conocer su trayecto y poder tenerlo en las horas de la tarde de hoy. El sentimiento, hace poquito hablé con mi hija, el sentimiento de ella es que se siente muy contenta, pero a la vez lo que ella quiere saber es qué va a ocurrir ahora. ¿Cómo se logró su detención? Esta foto, a la que pudo acceder 24 horas de forma exclusiva, fue el comienzo de todo. En ella se puede ver a Dayonis, su pareja, hijo y un amigo en el comienzo de su escape al extranjero. Desde ahí, las alertas en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela permanecieron activas. Situación clave que desencadenó todo. Con todos ellos realizamos distintas coordinaciones las 24 horas para lograr y materializar la detención de este individuo. Primero, Oruro, en Bolivia, fue el epicentro de su búsqueda. La rapidez de sus movimientos le permitieron salir del país en pocas horas. Misma situación se repitió en Perú. Un acceso a Facebook lo volvió a posicionar en el mapa, esta vez en Ecuador. Se está dirigiendo a su país de origen, Venezuela, por vía terrestre con un grupo de personas para evadir la acción de los tribunales nacionales, encontrándose actualmente en territorio de la República de Ecuador, específicamente en Guaquillas, provincia de El Oro, lo que se ha determinado por las conexiones vía internet a una aplicación que desde ese país ha realizado su pareja con quien se está desplazando. Desde ahí, seguirle el paso para las policías fue más sencillo. De nada sirvió su cambio de nombre o de apariencia. Rapado, mirando a la cámara, colocando sus huellas. Así fueron las primeras imágenes de Dayonis Orozco detenido. Esto como familia en realidad nos genera mayor tranquilidad, pero insisto y recalco que este es el primer paso. Nosotros esperamos de que ahora la justicia haga su trabajo, de que las medidas y las sanciones sean ejemplares, ya, y que esto se someta a un debido proceso. Quienes delinquen en nuestro país tienen que saber que los vamos a perseguir y los vamos a encontrar, sea dentro de nuestras fronteras o fuera de ellas. En un documento del Ministerio Público queda constancia del proceso de extradición que ya se estaba gestionando si era detenido en Ecuador, pero eso no ocurrió. Ahora los trámites para que abandone el país cafetero y enfrente la justicia en Chile ya están en marcha. Como en definitiva, después la detención se provocó en Colombia y no en Ecuador, ese proceso se debe repetir ahora. La Corte tiene que volver a solicitar, digamos, que se le mantenga privado de libertad más allá de los 5 días que habilita la orden de Interpol. Así que esto se va a hacer muy rápidamente en las próximas horas. Y después empieza propiamente la tramitación de la extradición. La extradición es una instancia, primero, judicial. Una vez autorizada la misma, la pedida a través de Interpol ejecuta esa resolución. Dayonis Orozco ahora se suma a los otros ya 3 detenidos por el asesinato del mayor Sánchez. Su figura en el grupo es de especial relevancia, ya que para la fiscalía es quien realizó los disparos que le arrebataron la vida al mártir 1237 de carabineros. En ese sentido, la señal que damos, tanto como fiscalía como policía, es una investigación de calidad, una investigación con muchísimos antecedentes, una investigación diligente desde el primer minuto, donde hay funcionarios que no han dormido prácticamente en semanas,
por los que me saco el sombrero, y que gracias a ellos y a la coordinación que hemos mantenido se logró detener y hoy en día tener privados de libertad a todos los participantes en este hecho. Policías extranjeras, el OS-9, agregados de carabineros y un país completo estuvieron atentos al frenético escape de Dayoni Sorozco con sus múltiples identidades. Todo para llegar a este momento. La captura de quién fue el hombre más buscado en Chile y, por qué no decirlo, de Latinoamérica. Y 24 horas obtuvo la ruta de escape que siguió este criminal venezolano por varios países de Latinoamérica y que buscaba regresar a su país. Y que al seguir, ahí está la ruta, al salir de nuestro país, de Chile, se dirigió a la localidad de Pisiga, en Bolivia. Luego se fue hacia Perú, después cruzó hacia Ecuador y después cruzó por el puente Rumichaca, que une Ecuador con Colombia. Finalmente fue capturado en la ciudad de Popayán, al suroeste del país cafetero. Último minuto. Y precisamente en esta ciudad, en Popayán, es donde se encuentra el periodista Fernando Rojas, quien está en la sede de la Policía Metropolitana, a donde fue trasladado Dayonis Junior Orozco tras ser detenido. Y tiene, por supuesto, información de este último minuto. Fernando, buenas noches. ¿Qué sabemos de este ciudadano venezolano que está detenido allá en Colombia? Nada, Colin, muy buenas noches. Los saludo, como usted lo dice, desde la ciudad de Popayán, aquí en el departamento del Cauca, en la hermosa Colombia. Pues, ¿qué sabemos de esta persona, de Dayonis Orozco? Pues que básicamente fue capturado en las últimas horas aquí, como usted lo dice, en la capital del departamento del Cauca, después de que venía desde Perú, atravesó Ecuador, y ahí se hizo la conexión entre las policías, o la Interpol llama y hace el contacto con la Policía Nacional de Colombia, y la Policía Nacional de Colombia, a través de la DIGIN y también la SIGIN, pues desarrollan un importante operativo para dar con la captura de este hombre que se encuentra aquí en estas instalaciones. Les comento, estas son las instalaciones, como usted lo dice, de la Policía Metropolitana de Popayán. Él se encuentra recluido en una de las carceletas de este sector, y aquí pasará la noche, y muy seguramente mañana será reclamado por Interpol y será llevado hacia la ciudad de Bogotá, donde básicamente pues se hará la extradición. Le decía que este señor básicamente llega hasta el puente de Rumichaca. Ahí la Policía de Colombia desarrolla un completo operativo de seguimiento e inteligencia y aprovechan el GPS del bus en el que se transportaba desde Rumichaca, y él logra atravesar las ciudades de Ipiales, de Pasto, y llega aquí a Popayán. Ya en la terminal de transportes, la policía pues llega hasta él, lo identifica, le lee sus derechos y lo captura y lo traslada hasta ese sector. Hemos conocido recientemente la información, o una conversación mejor, que lograron tener las policías de Colombia y de Chile. Hablan el general William Salamanca, director nacional de la Policía de Colombia, y también el director general Ricardo Yáñez, quien es el director de Carabineros de Chile. Estos son algunos apartes de esta importante conversación. La solidaridad a la familia de nuestro teniente asesinado cobardemente, al pueblo chileno, que soy conocedor que se volcó de manera unánime para ir tras la búsqueda de este asesino. No hay ningún escondite, porque las policías del mundo vuelcan sus capacidades para traerlos ante la justicia. Escuchábamos ahí entonces al director general de la Policía Colombiana, y vemos las imágenes entonces del detenido, que según lo que nos contaba Fernando Rojas, está pasando su primera noche, o va a pasar la primera noche detenido ahí en Popayán, pero mañana sería trasladado a Bogotá, ¿cierto? Eso es la información que tenemos, ¿cierto, Fernando? Claro que sí, Connie, esa es la información que se tiene hasta ahora. Como usted bien lo dice, él se encuentra recluido aquí en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Popayán. Acá fue traído inmediatamente después de su captura. Estamos a escasos escasos 500 metros de donde fue detenido. Fue traído inmediatamente hasta ese sector, y como usted lo dice, será trasladado, ya reclamado por la Interpol, y será pues ya será en Bogotá donde se defina cuál será su destino. La extradición muy seguramente será el paso a seguir para este peligroso delincuente. Fernando Rojas, entonces, desde Popayán, en Colombia, muchas gracias por este reporte. Buenas noches. Muy buenas noches. Anunciarles que para mañana está preparada una rueda de prensa en donde estarán los dos máximos oficiales de las policías, tanto de Chile como de Colombia, rueda de prensa que será a las 6:30 hora colombiana. Muchas gracias. Un saludo muy especial.
especial desde Popayán, aquí en el departamento del Cauca, Colombia. Buenas noches, muchas gracias, Fernando. Y estamos hasta ahora en contacto con el jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que está a cargo de la investigación, Pablo Sabaj, quien además formalizó en ausencia a este hombre y solicitó su detención previa. Fiscal Sabaj, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Constanza. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es en qué circunstancias encontraron a este sospechoso, porque lo último que habíamos sabido es que estaba en Ecuador. ¿En qué momento supieron que estaba en Colombia y cómo se le logró encontrar y detener? Bueno, de alguna forma siempre estuvimos detrás de él, pero con días, horas, y de a poco logramos estar en tiempo real hasta que pudimos darle caza en Colombia. El día de ayer teníamos información y datos de que él estaba en Ecuador, por eso pedimos directamente la orden para poder detenerlo allá. Y afortunadamente el día de hoy la policía colombiana, con la información que nosotros pudimos entregar, logró la detención de él esperándolo en el sector de Popayán. O sea, hoy día mismo cruzó él de Ecuador a Colombia. La información que tuvimos nosotros fue que hoy día, ya pasadito a las 7 de la mañana, él estaba ya en Colombia. Fiscal, sabemos también que salió de Chile hacia Bolivia. ¿Se sabe con exactitud por dónde cruzó la frontera? Pasó por Colchane, por un paso no habilitado Colchane, con destino a Oruro. Ya, por lo tanto, cruzó por un paso no habilitado. Así es. ¿Y a usted le sorprende, fiscal, la rapidez con que salió este hombre de nuestro país y que da la impresión de que no hay control en nuestras fronteras? Lo que pasa es que, Constanza, piense usted que ya hay poco control de la gente que entra. La gente que sale hay menos control aún. Entonces, es un sector muy difícil, Colchane, muy difícil de fiscalizar. Así que nosotros, de alguna forma, por más que tratamos de evitarlo, esperábamos que sí, que pudiera tener éxito en eso. Por eso nos adelantamos y empezamos de inmediato a coordinar con las fiscalías y las policías de los países cercanos. Y fiscal, ¿tienen información de si al desplazarse, y al desplazarse tan rápidamente, recordemos que pasó por 4 países, ¿cierto? Y que anda además, andaba con su esposa, con un hijo y además con una tercera persona con quien lo detienen. ¿Recibió alguna ayuda para todo ese desplazamiento del tren de Aragua, de alguna otra agrupación? Es un punto que tenemos alguna información y que estamos investigando, todavía no se lo podría confirmar. Ya, ¿y qué pasa con el resto del grupo que acompañaba al sospechoso? Mire, efectivamente, iba acompañado por algunas personas. Esas personas, hasta donde nosotros hemos podido investigar, no tienen ninguna participación en el hecho. Respecto a si actuaron como encubridores, es decir, con posterioridad al hecho, tampoco tenemos aún información. Yo diría que, por ahora, lo que sabemos es que iban acompañándolo. Fiscal, se manejan, o por lo menos esa es la información que teníamos, 2 identidades de este detenido. ¿Usted nos puede confirmar si se trata efectivamente de Dayonis Junior Orozco Castillo o de Yendris Paz Pérez, que era la otra identidad que se le había conocido? Dayonis es la verdadera. Es la tarjeta que nos llegó desde Venezuela con su huella. Es Dayonis. La otra identidad es la falsa. Esa es la que obtuvo él cuando estaba en Chile. Le mandaron una especie de falsificación que él plastificó y comenzó a usar. Uh-huh. Y además tiene una identificación colombiana que no tenemos aún claro si esa es auténtica o no. Fiscal, ahora viene el proceso de extradición, ¿cierto? ¿Cuánto es lo máximo que podría durar? Porque lo que escuchamos hoy día es que podría pasar meses antes de que lo tengamos de vuelta en Chile. El proceso de extradición no es tan rápido, es un proceso judicial que se lleva en Colombia. Nosotros somos el Estado requirente y Colombia el Estado requerido, por lo tanto el proceso para ello es una extradición pasiva y se tramita de acuerdo a su legislación. Efectivamente puede ser un proceso más bien demoroso, sin embargo, tarde o temprano va a llegar a Chile y va a tener que enfrentar el juicio oral. Y está descartada la posibilidad de una expulsión por parte de Colombia, ¿cierto? No podría asegurarle eso, son procedimientos ya del Ministerio de Relaciones Exteriores,
pero por ahora nosotros estamos en el proceso de extradición. Si hay algún otro proceso aplicable, yo no se lo podría asegurar. ¿Y eso ustedes lo solicitaron? O sea, ¿ustedes solicitan, por ejemplo, pueden solicitar ver que por vía administrativa lo expulsen de Colombia a Chile? Mire, nosotros como fiscalía estamos abocados a la extradición. Eso es lo que yo le puedo decir. Ya, claro, pensando en que podría ser, obviamente las expulsiones administrativas son un poco más rápidas. Ahora estamos hablando de una persona que, hasta lo que entendemos, es ciudadana venezolana. Por lo tanto, la expulsión de Colombia a Chile podría ser complicado. Por eso le pregunto si es algo que, si es una vía, una ruta que se ha explorado o no. Mire, por el momento nosotros como fiscalía, lo que hicimos ayer en un día es pedirlo todo el proceso a Ecuador. Vamos a hacer lo mismo mañana y continuaremos sobre ese proceso. Si es aplicable otro proceso, tiene que ver más bien con las autoridades de relaciones exteriores, la bilateralidad de los tratados, etcétera. Pero yo en este momento lo que le puedo decir es eso, que vamos a procurar la extradición. Fiscal, en Colombia entendemos que puede estar detenido hasta 5 días. Ya veíamos que lo van a trasladar mañana a Bogotá. ¿Cómo se garantiza que en el tiempo en que se demora la extradición, que según usted mismo ha dicho, pueden pasar meses, no lo dejen libre y se vuelva a escapar? Porque vamos a presentar el requerimiento antes que venzan los 5 días. Ese mismo procedimiento no existía con Ecuador y no existe en Chile. Es decir, una persona con un requerimiento internacional no faculta a la policía chilena ni ecuatoriana a detenerlo. Por eso era tan importante que la Corte diera la detención previa y la requiriera Ecuador. Con Colombia podemos respirar un poco más porque Colombia puede retenerlo 5 días con el requerimiento de la detención internacional. Antes de que vence ese plazo, nosotros vamos a haber presentado la extradición directamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a Colombia. Por lo tanto, luego de eso, perfectamente el Poder Judicial en Colombia va a poder mantener su detención hasta que sea efectivamente trasladado a Chile por la gravedad de los delitos que se le imputan. Ya, y para eso podríamos esperar meses. Usted dice es un proceso que puede ser largo. ¿Estamos hablando de meses, de 3 meses, de 6 meses? ¿Hay algún plazo? No se lo puedo asegurar eso, Constanza. Hay experiencias diversas. Entonces, ya veremos, procuraremos que sea lo más rápido posible. Solo para terminar, fiscal, el rol que habría tenido este hombre en la muerte, en el asesinato del mayor Emanuel Sánchez, ¿es el autor material? ¿Es el que disparó o habría disparado los 14 tiros que le llegaron y que mataron al mayor Sánchez? Él iba en el Chevrolet Onix y es el último en bajarse. Su participación es muy relevante y la manifestaremos en la audiencia cuando lo formalicemos, es lo que le puedo decir, Constanza. Fiscal Pablo Sabaj, muchas gracias por esta conversación con 24 Horas Central. Gracias a usted. Buenas noches. Y vamos a cambiar de tema. Hay discusiones que están pendientes y que nadie quiere instalar. Eso fue lo que dijo el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, apuntando a la necesidad de debatir la reposición de la pena de muerte en nuestro país. Las críticas arreciaron. Desde el propio sector que lo apoyó en su candidatura, le pidieron no caer en discursos populistas por estar en un periodo electoral. Con esa firma, hace 23 años se derogó la pena de muerte en Chile, firma del expresidente Ricardo Lagos, que puso fin a la gravosa determinación judicial reemplazada por el presidio perpetuo calificado, decisión que cada cierto tiempo retorna a la palestra desatando discusión y polémica, más si es una autoridad la que reabre el debate. Hay discusiones que están pendientes y que nadie quiere instalar, por ejemplo, la discusión en torno a la pena de muerte. Yo creo que ahí hay un tema que está pendiente. Hay delitos que sobrepasan la comprensión humana. Hoy día hay delitos que no tienen, lo voy a decir así, que no tienen perdón. Discusión que puso sobre la mesa el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Autoridad que llegó al cargo apoyada por el Frente Amplio y que en conversación con Sube la News planteó la polémica posibilidad cuando el país atraviesa una crisis de seguridad. Pena, según Mundaca, aplicable a casos de delito de alta connotación, los que no tienen perdón.
perdón, como aseguró, crímenes de odio, robos con homicidio, que puso de ejemplo, reabriendo la discusión por una pena que se aplicó por última vez en Chile a los llamados psicópatas de Viña en 1985. Fueron los últimos ejecutados en Chile tras ser condenados a pena de muerte. ¿Usted reinstalaría la pena de muerte en Chile? Yo creo que hay una discusión que está abierta. La gente puede plantear que se reabra esa discusión. Lo que nosotros vemos es que la evidencia del mundo nos muestra que los países más seguros no son países que ocupan la pena de muerte. Son países que tienen buenos sistemas policiales, que tienen buenas cárceles, que hacen un buen trabajo de prevención también. Solo legislaciones de 55 países en el mundo contemplan la pena de muerte, un debate que en el Parlamento generó pocos adeptos y un rechazo transversal del oficialismo. Está fumando mala hierba el gobernador, porque la verdad es que es un debate cerrado hace muchos años. No está abolida, por lo tanto se podría reponer mediante una ley de quórum calificado. La abolición de la pena de muerte no nos ha servido para la paz social. ¿Qué más le hace el tiempo de campaña a las autoridades? Si él quiere dar esa discusión, que no sea candidato a gobernador y se venga al Parlamento, porque acá se discute. Los avances en derechos humanos que ha hecho la civilización humana no se negocian por un poco de rating. Creo que debería reflexionar al respecto. Llamado a reflexionar de parlamentarios del sector que lo apoyaron en su candidatura en el pasado, Mundaca se retractó de sus dichos tras el llamado de atención del Frente Amplio. He sido reconocido mundialmente por mi promoción y defensa de los derechos humanos ambientales y por tanto malamente podría estar a favor de la pena de muerte. Sin embargo, creo que hoy día la jurisprudencia chilena, creo que hoy día el Estado de Chile tiene el deber de reforzar precisamente la seguridad. El gobernador corrigió sus dichos y que es lo que esperamos de todo gobernador, que no caiga en discursos populistas por periodos electorales. Discurso populista acusan en momentos que Mundaca no recibiría el apoyo transversal del oficialismo para su reelección, polémica frase de la que pronto se arrepintió tras los diversos cuestionamientos que se escucharon públicamente. Un acto inconcebible y de pura maldad. Lalito se llamaba un perro que fue lanzado desde un piso 12 de un edificio. El hecho fue presenciado por vecinos, quienes se unieron para detener al responsable. La mascota no era del agresor, quien deberá enfrentar la justicia por la ley Cholito mientras cumple con arresto domiciliario. Este caballero que está aquí, con cara de drogado, mató al perro, lo tiró al piso. ¿De qué piso? Del piso 12. Del piso 12, lo tiró y lo mató. Un acto de crueldad sin igual. Los vecinos de Eleuterio Ramírez con Arturo Prat, con valentía y solidaridad, se unieron para retener a este hombre. La indignación era total. Cuando iba saliendo en el auto me di cuenta de que había estaba el perrito botado, estaba muerto ya. A las 6:35 de la tarde de este lunes, Sebastián de la Maza, de 29 años, lanzó a un perro desde lo alto del edificio. Pesaba 3 kilos, y este individuo habrá pesado 60, 70, eso es desigual, eso es injusto. Una cara de psicópata que no tiene comparación, ese que le echen 30 años. A pesar de su intento desesperado por huir, fue rápidamente rodeado por vecinos. No sé de dónde saqué la fuerza. Lo pesco del cuello, ¿cachai? Y me lo traje para acá. Cuando lo tratamos de reducir ahí adentro, fue cuando me agarró del pelo y me dobló la mano. Con los ojos totalmente desorbitados, lleno tusi. Se le encontró mucha tusi, dos armas blancas. ¡Mire la droga que tenía, tusi! La mayoría de los arrendatarios de este edificio tiene mascota. Por eso, un eco del sufrimiento de este inocente perro resonó en los corazones de los vecinos. Llegaron más de 60 personas a ayudar. Si eres capaz de hacerle daño a un animal, puedes hacerlo a un niño, puedes hacerlo a un anciano, puedes hacerlo con cualquier débil. Yo no sé para qué las personas tienen una mascota si después las van a tratar de esa forma. Sebastián de la Maza, de 29 años, es arrendatario de este edificio en la comuna de Santiago. Según testigos, previo a la tragedia, habría tenido una discusión con una mujer. No pensamos que estuviésemos conviviendo con gente que fuese de ese tipo. Aparte, maltrataba a la polola también. Él había estado discutiendo con una mujer. El perro no era de Sebastián, tampoco de la mujer con la que discutió. Era la mascota de Carlos, este poodle de 3 años al que llamaba Lalito y que adoptó hace 2 años cuando vivía en Valparaíso. Momentos que nunca volverá a vivir y solo quedarán en su memoria. Quiero justicia para mi perrito. Era un bebé, un
un inocente. Yo no tenía idea, yo estaba en mi trabajo y no me entero hasta hoy día en la mañana. Me llaman a mi trabajo y me dicen que asesinaron a mi perrito. La agrupación Patitas Parque Almagro anunció una querella. Buscarán hacer justicia hasta última instancia. Dicen, es un nivel de maldad inconcebible. Lalito, un angelito que está en el cielo y por el cual vamos a luchar. Hubo un asesinato alevoso, perverso, con maldad. Queremos cárcel, queremos una pena efectiva, real. Un hecho que conmovió a toda una comunidad. Sebastián de la Maza fue formalizado por el delito de microtráfico, agresión a una mujer y maltrato animal. Se invocó la ley Cholito, arriesga hasta 3 años de cárcel y una multa de 20 a 30 UTM. Quedó en prisión preventiva y se decretó un plazo de investigación de 90 días. Incomprensible, pura maldad. Hasta 16 años de cárcel arriesga el médico Manuel Álvarez. Este martes el tribunal lo declaró culpable de abuso sexual reiterado contra 2 de sus pacientes. Por favor, no vamos a hacer declaraciones hoy. Doctor, ¿pero nos cuenta cómo llega el juicio? Estamos bien, no vamos a hacer declaraciones hoy. Fue la escueta respuesta que Manuel Álvarez entregó solo minutos antes de conocer el veredicto de la justicia. Desde principios de marzo, el oncólogo que trabajó durante años en la clínica Las Condes se encontraba en juicio por abuso sexual reiterado contra 2 de sus pacientes. Hechos que ocurrieron entre 2016 y 2017. Poco más de un mes se demoraron las diligencias para que Álvarez conociera este martes la decisión del tribunal. Bueno, efectivamente hubo veredicto condenatorio, lo que nos deja tranquilos, y se ha concedido, se ha decretado la prisión preventiva. Se hizo una lectura de piezas de la declaración de las víctimas, que para el tribunal fue sumamente relevante para la condena. Para mí es muy difícil pensar que mi mamá está fallecida y no va a poder ver el resultado de eso. Yo me da mucha pena, me emociono mucho por pensar en que ella hubiera querido estar ahí y mirarle la cara. Este es el relato que en octubre pasado entregaba 24 horas la hija de una de las 2 víctimas que esta jornada obtuvieron justicia. Tristemente, la enfermedad que padecía no la dejó sobrevivir para presenciar este momento. Estamos en presencia de un médico oncólogo tratante que abusaba de pacientes con cáncer en fase terminal. Y aprovechándose de esa posición de poder, de esa confianza, abusaba en una posición indigna. Condena que parece ser una historia conocida para Manuel Álvarez, quien 6 meses atrás fue encontrado culpable de abuso sexual contra una de sus pacientes en Punta Arenas. Desde entonces cumple sentencia de 818 días de presidio en libertad. Nunca pensamos que nosotros queríamos tal vez y ganar en un juicio a un médico que tiene tanto abogado ahí. Por los delitos cometidos en Santiago, el oncólogo arriesga 16 años de cárcel, 8 por cada caso. Sin embargo, su defensa, que salió rápido de la sala, anunció que apelarán al veredicto y a la sentencia, que quedó agendada para el próximo 10 de mayo. Bueno, y hablando de juicios, la suspensión del juicio oral contra los gallegos dejó varias interrogantes. ¿Qué pasará con ellos? ¿Serán trasladados finalmente? ¿Cómo financian a sus defensores privados? Veamos. ¿A dónde? ¿Qué estás haciendo? ¿Me acostó? Escucha, bloquea el número de Joyce, el de Jeff, el de Frandy, el de Genesis, todo lo que tenga de todos los muchachos. En esta escucha telefónica al que Informe 24 tuvo acceso en exclusiva, un integrante de Los Gallegos llama a una de las mujeres que trabaja directamente con las captadoras o encargadas de la explotación sexual. Yo tengo que pasar, ¿no? Se cayó todo, ¿no? Se cayó la banda completa, ¿no? A Culito, a Genes, el Maracucho, a Calla, todo, ¿no? Se le llevan a todos. Había expectación por el inicio del juicio oral en contra de 38 acusados de pertenecer al brazo operativo del Tren de Aragua, pero algo llamó la atención al inicio de la audiencia. ¿Usted mantiene la designación o bien quiere que lo represente el señor Cofré? Señor Cofré. Señor Cofré. Cofré. Buenos días, señorita, señor Cofré. 16 de los 38 imputados eligieron como defensor privado al abogado Claudio Cofré. Acá estamos hablando de sujetos que no están solos, no es un sujeto
solo en la intimidad de una celda, es parte de una red más grande lo que está ocurriendo acá. Mi pregunta es, ¿de dónde saca los recursos para pagar, para pagarle a este abogado defensor? Pero, ¿quién es este abogado? Durante 11 años fue carabinero, donde llegó a ser teniente. Se retiró de la institución en 1997 y en 2009 se tituló como abogado. 3 años después se hizo conocido tras asumir la defensa de 2 de los 4 acusados del asesinato de Daniel Zamudio. Estuvieron con otros testigos que son los citados a declarar, pero que no tuvieron participación. En el caso de los gallegos, cobró relevancia al defender a Jonaker Paredes Fagundes, apodado como El Enano. En una causa paralela, el jurista también defiende a Carlos González Vaca, alias El Estrella, sindicado como el líder del Tren de Aragua en nuestro país. Y otro de sus clientes es Hernán Landaeta Garlotti, más conocido como Satanás, y que tiene la fama de ser el sicario más temido de la organización. Contactado por 24 horas, el abogado declinó dar una entrevista. Solo se alcanzaron a leer 30 de las 135 páginas con los delitos que se le imputan a los 38 acusados. La Corte Suprema suspendió el juicio oral y ordenó realizar una audiencia de factibilidad técnica. Esto va a implicar en la ciudad harto movimiento. Primero, cierre de calles, el tránsito en el traslado de estos sujetos, porque la cárcel de Arica está fuera de la ciudad. Llevarlo al centro implica también un impacto vial. Con fecha 23 de febrero, Gendarmería emitió un informe de carácter reservado con respecto a efectuar la audiencia en dependencias del Tribunal de Arica. El documento lo califica como el escenario más adverso y altamente más riesgoso. De esa connotación pública que maneja el armamento de guerra, que manejan granadas, que manejan prácticamente un arsenal ilimitado de armamento, es tremendamente peligroso. Desde la Asociación de Funcionarios Penitenciarios alertan sobre el costo desproporcionado que significaría un juicio presencial. Hay que pagar viático al personal, hay que gastar en petróleo, en bencina para poder mover los carros y se desatiende el resto del sistema. 8 reclusos podrían ser trasladados desde distintas regiones. El trayecto más extenso, 3.000 kilómetros desde Puerto Montt a Arica, que deberían realizarse por tierra, ya que Gendarmería no tiene medios aéreos para este tipo de tareas. Para ser exacto, hay que ver cuánta cantidad de días se va a mantener la comisión en el norte. Y ante eso, igual que Gendarmería siempre ha estado preparado para efectuar todo tipo de comisión, pero para este caso en específico nosotros apelamos a que se observe el informe de seguridad que presentamos. Este viernes se realizará la audiencia de factibilidad técnica para evaluar nuevamente la posibilidad de que el juicio se desarrolle presencial o no. Si se hace, digamos, de manera telemática, probablemente va a ser más sencillo, pero en cualquier caso se va a desplegar un esfuerzo de seguridad para que nadie se sienta intimidado y la justicia pueda operar de manera totalmente libre de presiones. Incertidumbre que se extenderá por algunos días a la espera de la resolución de la Corte Ariqueña y que determinará finalmente cómo y cuándo los gallegos enfrentarán a la justicia. Ministros, parlamentarios, alcaldes. Consultado por una eventual carrera presidencial, el presidente Gabriel Boric por primera vez mencionó nombres de su sector que podrían sucederlo. Bueno, en la lista figuran 4 secretarios de Estado pertenecientes a su comité político. Sé que hay liderazgos tremendamente potentes al interior del gobierno y también fuera de él. Janet Jara, Carolina Toá, el de la ministra Vallejo aquí presente, Gonzalo Winter, la diputada Cariola, el alcalde Tomás Bodanovich, el ministro Lizalde, pueden eventualmente en un futuro seguir destacando en política chilena y no solamente pensando en la próxima elección presidencial. Se le preguntó por la carrera presidencial y para el mandatario. Ahora, en este minuto, estos son los nombres que a su juicio podrían sucederlo en el cargo. Ministros, alcaldes y parlamentarios oficialistas que vislumbra como cartas de continuidad. Es importante, dijo, que el progresismo tenga un proyecto que supere los 4 años de gobierno para concretar así los cambios que se han propuesto. Ni por cerca está ninguno de los nombres en la cercanía de la adhesión que genera la presidenta Bachelet. Yo valoro que haya distintos liderazgos que puedan encabezar nuestra propuesta. Grandes nombres
para que Evelyn Matthei arrase en las próximas elecciones presidenciales. Él es el presidente de la República, pero no es el presidente de los partidos políticos. También puede haber otros nombres en el espectro del socialismo democrático, centroizquierda, democracia cristiana. Discusión para algunos precipitada, para otros en el oficialismo necesaria debido a la ventaja que le dan las encuestas a la alcaldesa Evelyn Matthei de Chile Vamos y a José Antonio Kast de Republicanos. Ambos lideran las muestras. Sin embargo, el propio presidente aseguró que eso no es garantía de triunfo. Cuando se confirmó que yo iba a ser candidato, era, según las encuestas, el político peor evaluado. Y se daba por hecho, en esa época, que el próximo presidente de Chile iba a ser Joaquín Lavín. Es muy pronto para hacer aseveraciones categóricas en términos a qué es lo que va a pasar en la próxima elección presidencial. Los partidos por ahora se preparan para las municipales de octubre, resultado clave para desarrollar estrategias y configurar el mapa político presidencial. Ciudadanía Independiente, un poco los resultados de las elecciones, veamos el despliegue efectivamente de quienes estén disponibles para optar por una carrera presidencial que partirá probablemente a mediados del próximo año con las elecciones de primaria. Declaraciones que surgieron en un encuentro con la prensa acreditada, donde también fue tajante respecto de los cambios al sistema político solicitado por muchos en el Parlamento. Para el mandatario, la prioridad es sacar adelante sus reformas, en específico la de pensiones. Toda discusión respecto a algo tan importante como el sistema político va o debiera ser posterior a que zanjemos la discusión, que es lo que yo diría más le importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones. Declaración que encontró varios reparos en el Congreso. Yo pensaba que había mucho acuerdo político para ello. Por eso las declaraciones del presidente de la República en torno a la materia para mí son un verdadero balde de agua fría. Espero que recapacite. Las reformas tienen un valor ciudadano incalculable, pero si no modificamos el sistema político a fondo, el nivel de segmentación va a ir creciendo. Una discusión que para varios parlamentarios debe resolverse antes del llamado ciclo electoral que culminará con la elección presidencial de 2025. Proceso que abordó el mandatario mencionando por primera vez los nombres de sus eventuales sucesores a ocupar el sillón presidencial. Claro, pero antes de las elecciones presidenciales vienen las municipales de este año. Y en esa elección, o para esa elección, finalmente Chile Vamos confirmó a Mario Desbordes como su candidato para competir contra la actual alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, en las elecciones municipales de octubre. En la sede de la UDI, el exministro recibió el respaldo del sector, quienes valoraron su experiencia en materias como seguridad, recordando su paso por Carabineros y por el Ministerio de Defensa. La definición llegó tras intensas negociaciones que finalmente dejaron fuera de competencia a Rodrigo Delgado. Chile Vamos también definió que Jaime Belolio sea el candidato único en Providencia y que Isabel Pla sea la carta para la gobernación metropolitana. La única manera de derrotar a la izquierda es con unidad. Por eso es que hemos tenido varias horas y días de conversación donde, en un gran gesto de generosidad, Mario Desbordes ha aceptado ser el candidato de Chile Vamos en una primera instancia. Esperamos que otros partidos opositores a este gobierno se sumen a esta cruzada. Lo que necesitamos es una campaña limpia donde vamos a tener que probablemente discutir, plantear punto de vista, propuestas, pero sobre todo poner en la balanza lo que ha sido la actual gestión y lo que podemos ofrecer y comprometer a la gente que vive en Santiago. Atención con estas imágenes. A punto de recibir disparos que quedaron, se quedaron dos vecinos en un pasaje en Pudahuel. En su camino se cruzó un delincuente que escapaba de una fiscalización de Carabineros y que dejó a un policía baleado. Lo habrían detenido hace dos días por tráfico de drogas. Escapaba corriendo por un pasaje en Pudahuel. No le importó que dos vecinos, entre ellos una adulta mayor, estaban en su camino. Sacó un arma y disparó porque lo seguía a Carabineros. Los tiros dejaron a un policía herido en un hombro sin riesgo vital gracias a su chaleco antibalas. Una balacera que generó un intenso operativo que incluyó un helicóptero.
Pedro Valdivias Arenas era quien escapaba de la policía. Chileno de 43 años, minutos antes intentó evadir un control policial y corrió mientras disparaba a carabineros. En medio de los estrechos pasajes del sector La Estrella, se encontró con estos vecinos que salvaron ilesos. Otros se escondieron y arrancaron por la cantidad de tiros. Ay, lo único que yo vi es una persona que no lo conozco, no sé quién es, no sé cómo se llama, nada, que lo vi, que pasaba, que cojeaba y se devolvió. Que andaba con la pistola, menos mal que no le disparó al caballero, porque el caballero se cruzó. Demos de gracias a Dios que no hay fallecido en este pasaje. Este delincuente decidió refugiarse en un negocio justo donde otros vecinos también se habían escondido tras los disparos. Todo ocurrió en medio de momentos de terror. Los vecinos y la policía incluso temieron que podrían haber sido retenidos por el hombre armado. Hasta ahora las líneas investigativas no van hacia el lado de los rehenes, un eventual secuestro, sino un porte ilegal de armas de fuego y también un homicidio frustrado en contra de carabineros de servicio. Los vecinos dentro del local consiguieron escapar mientras carabineros entró y detuvo a este delincuente, quien quedó con una herida de bala en su pierna. Apenas unos días antes lo habían capturado por tráfico de drogas a pocas cuadras del lugar donde ahora se enfrentó a las policías. Fue detenido hace un par de días atrás en este mismo sector, aparentemente, y como primera información, por microtráfico. Ayer pasó a primer control de detención y estaba en libertad. Y posiblemente, quizás por eso podría haber arrancado. Es probable que hayan tenido alguna causa o algo pendiente. Mañana de terror para estos vecinos, pero especialmente para quienes se cruzaron en el camino de este hombre que por enfrentarse a tiros con carabineros y a tan solo metros de un colegio, pudo causar una tragedia. Y veíamos que ahí habían algunos adultos mayores. Bueno, los adultos mayores piden clemencia. Una carta dirigida hacia los delincuentes publicó la Unión Nacional de Pensionados ante los delitos con extrema violencia que están sufriendo. Solo el año pasado, las personas de 65 años o más fueron víctimas de 93 delitos de mayor connotación en promedio al día. Un llamado a todas las personas que a diario están asaltando a adultos mayores. No es necesario golpearlos ni hacer uso de armas. ¿Habrá algo más deleznable que golpear a un adulto mayor? Por más despreciable que pueda parecer, es una realidad que va en aumento. No hay respeto por la experiencia ni la sabiduría ante ancianos que poco pueden hacer frente a delincuentes. Alguien debía alzar la voz y la propia Unión Nacional de Pensionados lo hizo. El tiempo pasa y a nosotros nos siguen pegando. Entonces, se me ocurrió enviarle una carta a los amigos de lo ajeno, donde les pido, por favor, si los van a asaltar, que no asalten, que no roben, pero que no les peguen, no los maltraten más de lo que están maltratados. Eso es lo que les pedimos, si acaso queda algo de conciencia en vuestros corazones. César tiene 73 años, es parte de los aproximadamente 4 millones de personas mayores en Chile. A los innumerables problemas que enfrentan a esa edad, tanto de salud como económicos, se suma ahora el infame factor de la delincuencia. Dicen ser víctimas del robo de pensiones, del dinero de medicamentos o incluso de asaltos en sus propias casas. No podemos salir porque tenemos que andar mirando para todos lados que no los vayan a robar. A mí me pueden asaltar, yo voy a entregar todo. ¿Qué ganan ellos con hacerme daño a mí? No sacan nada. Deberían de respetar el adulto mayor porque ya nosotros estamos en los descuentos. Si consideramos los ilícitos de mayor connotación social contra adultos mayores, hubo poco más de 19.000 en 2021. Al año siguiente la cifra aumentó abruptamente, mientras que en 2023 las víctimas anotaron otra preocupante alza según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito. No solamente roban, solamente matan, porque a mí me querían matar por 3.000 pesos. Me apuntó con la pistola primero, me mantuvo siempre con el revólver puesto aquí en la costilla. Me tiraron contra una reja y de ahí empezaron a golpear. Son blancos de los delincuentes, por el dinero en efectivo que muchas veces manejan, lo prefieren por... Segundos para las 22 horas, les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Atención con esta imagen.
aparece el conductor y el TENS de una ambulancia de alto hospicio poniéndose sus implementos de seguridad. Miren, ¿y qué hay ahí? Un chaleco antibalas y un casco antibalas. Bueno, esa es la realidad que viven hoy los funcionarios del SAR La Tortuga de esa comuna, que ha decidido implementar estos elementos ante las situaciones de violencia a las que se han visto expuestos sus funcionarios. Con este video, el SAR La Tortuga de Alto Hospicio quiso visibilizar una inusual medida que debieron tomar para resguardar la seguridad de sus funcionarios. Uso de chalecos y cascos antibalas por parte de los funcionarios de salud en Alto Hospicio, una medida extrema que decidieron tomar ante las graves amenazas a su seguridad en los últimos años. Esto partió hace un año, dos años atrás, a raíz de que nuestra ambulancia en un procedimiento de la cárcel fue interceptada. Y ahí fueron agredidos a balazo y afortunadamente en la ambulancia iban gendarmes, ¿verdad?, quienes repelieron este hecho, ¿no?, este asalto que tuvieron nuestros funcionarios municipales. Un hecho particular ocurrido hace dos años, pero no el único, según declaran los propios funcionarios. Ha sido de forma reiterativa que hemos tenido compañeros, o yo igual he salido a algunos cometidos donde hemos sufrido agresiones. Algunos pacientes o familiares de pacientes han sacado armamento o lo hemos visto involucrado en persecuciones o en tiroteos. Móvil 14 para CR. Paramédicos, TENS y conductores que deben protegerse contra las balas mientras intentan salvar una vida, algo que suele verse en medio de conflictos armados, pero que hoy se ve a diario en Alto Hospicio. Imagino que para el personal de salud que acude a emergencia como armas blancas, apuñalamiento o simplemente impacto de bala, ya ir con este armamento de chaleco antibalas y casco ya es prioridad para ellos, para proteger su propia salud como trabajador y también que la cuide a nosotros como ciudadanos. Yo llegué hace 28 años acá a Hospicio, era tranquilo, podíamos salir los niños, jugar a las plazas, a los cerros. Pero ahora no se puede salir ni a la puerta. No tenemos otra, lamentablemente tenemos que llegar a esta situación. Particularmente la situación preocupa en la región de Tarapacá, donde si bien la tasa de homicidios bajó respecto de 2022, en 2023 se mantiene como la segunda más alta por 100.000 habitantes, con 10,7 por encima del promedio nacional de 6,3. Las noticias que hemos recibido, particularmente respecto del informe de homicidios, da cuenta de que las estrategias de seguridad están dando resultados. Tenemos que seguir trabajando juntos en esa línea para poder producir la seguridad que los chilenos y chilenas se merecen. El día de hoy estamos enfrentando una criminalidad bien brutal y por lo... Las próximas horas son claves para extraditar desde Colombia al último detenido por el asesinato del mayor de carabineros, Emanuel Sánchez. Dayonis Orozco pasará esta primera noche detenido en Popayán, Colombia. Mañana será trasladado a Bogotá. La actualización, las últimas informaciones sobre esta que sin duda es la noticia del día, las tiene Jan Giacchetti. Jan, buenas noches. Buenas noches, Constanza. Una carrera contra el tiempo. Se mantiene protagonizando el gobierno de Chile para poder emanar una orden de detención a Colombia. Mientras esto sucede y que es el primer paso para poder concretar una extradición de Dayonis Orozco Castillo, fíjense que allá este sospechoso o sindicado como autor material del crimen en contra de el mayor de carabineros Emanuel Sánchez pasará bajo intensa custodia en un cuartel policial esta primera noche, detenido por supuesto. De todas maneras, ¿por qué esta carrera contra el tiempo? Fíjense que tiene que ser emitida una orden de detención desde nuestro país para que Interpol pueda mantenerlo bajo su poder. Si se cumplen 5 días, ahí el panorama cambiaría. Eso es lo protocolar, es lo más importante. De todas maneras, el día de mañana, ¿qué va a ocurrir? A eso de las 6:30 de la mañana en Colombia, es decir, a las 7:30 aquí en nuestro país, va a ser realizada una rueda de prensa. Ahí las autoridades tanto de Colombia como de Chile van a manifestarse respecto a la detención de este hombre y también poder saber qué es lo que va a ocurrir horas posteriores. Y se cree que en la tarde ya sea trasladado vía aérea a Bogotá. Son parte de las actualizaciones que nosotros hemos podido ir cubriendo a la distancia, porque también allá
lo que se está tratando de procurar es mantener bajo reserva todo lo que está ocurriendo con Dayonis Orozco Castillo. De todas maneras, nosotros les vamos siguiendo los pasos muy de cerca en estas actualizaciones que vamos a ir dando a mediante que pasen las horas, Constanza. Por supuesto, estamos siguiendo paso a paso lo que ocurre con este, el último de los detenidos que quedaba por detener, digamos, sospechoso del asesinato del mayor Emmanuel Sánchez. Gracias, Jan Jacchetti, pero tenemos además el video con la lectura de cargos y de los derechos en el momento de la detención de Dayonis Orozco. Escuchemos. El país de Chile lo requiere a usted por el delito de homicidio carabinero del artículo 416 de justicia militar del país de Chile. Tiene derecho a guardar silencio a las notificaciones que hagan podrán ser usadas en su contra. 24horas.cl. Y ponga atención a lo siguiente porque el bono invierno ya fijó su fecha de entrega para este año. Si quiere informarse sobre el monto, requisitos y más detalles de este apoyo estatal, ingrese a nuestro portal 24horas.cl. Bueno, y nos despedimos aquí, pero quédese en TVN porque ya llegan nuestras teleseries, Yo Decido Amar y Todo por Mi Familia. Que descansen, buenas noches y hasta mañana.